Buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde San Diego, California, desde los estudios de KPBS en el campus de San Diego State University. Saludamos a nuestros participantes de Canadá, México, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Estados Unidos de América, por supuesto. Nuestros sitios receptores en Estados Unidos y Canadá, se les agradece al PBS Adult Learning Satellite Service, gracias al cual ellos lo están recibiendo, y esto está ubicado en Alexandria, Virginia. Bienvenidos. Quisiéramos agradecer una vez más a Telecomunicaciones de México, PanamSat, BrasilSat, ANIC E2, NahuelSat y Telstar por sus servicios de enlace satelital que nos permite llegar a todos ustedes directamente a través del milagro de las telecomunicaciones. También agradecemos la iniciativa y el apoyo ofrecido por el US-Mexico Conflict Resolution Center de la Universidad Estatal de Nuevo México, de Las Cruces, y por supuesto el valiosísimo apoyo de su directora y líder Nancy Oreskin. La videoconferencia de hoy, titulada Administración Efectiva del Conflicto Internacional, la Fuerza de la Diversidad, es el tercer y último programa de la miniserie interna titulada Administración de Conflictos Internacionales y Resolución de Disputas. Estos tres programas, cuyos títulos los encontrarán en el manual de participante, constituyen una serie integrada de presentaciones que cubren la aplicación de técnicas alternas para resolver disputas a nivel internacional en situaciones internacionales. En el año 1997, el International Training Center ofrecerá una serie de programas y en ellos continuaremos con estos temas. En la serie del próximo año incluiremos dos programas sobre este tema de resolución alterna de disputas, ADR, y su aplicación en comercio internacional y diplomacia, sobre diplomacia comercial. Este año esperamos su participación. El programa de ahora tendrá tres módulos de presentación y dos sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos su amable interacción. Como ustedes saben, soy Richard Page y seré el moderador de hoy. Yo soy abogado en el bufete de San Diego Page, Paulin y Bush, y practico derecho comercial mercantil e internacional y soy el jefe de los departamentos de litigaciones e internacional. Ahora vamos a centrarnos en el proceso de mediación, que es la resolución de disputas por consenso a través de un tercero, es decir, el mediador. Muchos expertos en el campo de resolución de disputas consideran que esta es la técnica más eficaz que se usa actualmente. Además, muchos consideran que culturas que no pertenecen al sistema de derecho constitucionario angloamericano recurren menos a litigios o menos a juicios para llegar a acuerdos. Por lo tanto, el uso de mediación se desarrollará mucho más rápidamente en Latinoamérica que en Estados Unidos y Canadá, y los profesionales americanos tendrán mucho que aprender de la observación de la mediación llevada a cabo en Latinoamérica. En un viaje que tuve recientemente en agosto a Sudamérica, conocí una nueva ley que se está dando en Argentina que requiere que las partes resuelvan una disputa, un diferendo, a través de la mediación antes de proceder en la corte entre los tribunales. Además, en Brasil se promulgará una ley de arbitraje revisada que se revisará y que reconoce las decisiones de los arbitrios en el exterior y facilitan la aceptación de estas decisiones por parte de los jueces brasileños. Estos adelantos en Latinoamérica son sumamente alentadores y esperamos que esta comunicación también nos ayude a intercambiar nuestras experiencias mutuas en este campo de ADR para llevar adelante en nuestras disputas comerciales internacionales. Me es muy grato presentarles a ustedes a nuestros expertos invitados de hoy, al honorable John Brennan y al señor Charles Cooper. Más adelante les presentaré al honorable juez Harry McHugh. Les doy la bienvenida. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro primer módulo de presentación lo ofrecerá el honorable John Brennan, quien es juez que preside el segundo distrito judicial en el condado de Bernalillo, Nuevo México. Es graduado de la Universidad de Notre Dame, donde recibió su licenciatura en 1969, y es graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nuevo México, donde recibió su doctorado en jurisprudencia en 1973. Es jefe del Comité de ADR del Colegio de Abogados de Nuevo México.
y ha sido miembro del Comité Judicial de Selección del Colegio de Abogados de Nuevo México desde 1982. Y además ha iniciado un proyecto de arbitraje en el condado de Mertalillo y un programa llamado Semana de Convenios, diseñado para facilitar la resolución de casos a través de conferencias de acuerdos y convenios. Ha recibido títulos del National Judicial College en jurisdicción general y métodos ADR y convenios judiciales. También ha recibido el premio a la excelencia del Colegio de Abogados de Nuevo México. Señor juez, quisiera preguntarle la siguiente pregunta. ¿Usted ve que el ADR es una amenaza al sistema de tribunales? Richard, yo creo que usted sabe que los métodos de ADR han sido un beneficio muy grande al sistema judicial de los tribunales. En el estado de Nuevo México, por lo general, tiene más de 1,000 casos ante los jueces, ante cada juez, así que esto hace que se demore para llegar a juicio. Hemos iniciado muchos programas de ADR que llevan estos casos a arreglarse y a convenirse fuera de los tribunales, y de esta manera se descongestiona la carga de trabajo y de juicios pendientes, y vemos que las partes prefieren incluso esos métodos de arbitraje y de mediación antes que el proceso en la corte, y esto entonces nos está descongestionando el trabajo, y también la satisfacción de las partes ha llegado a niveles mucho superiores por cuando han logrado resolver sus disputas a través de la mediación. Nuestro segundo módulo de presentación lo ofrecerá el señor Chuck Cooper, quien es vicepresidente de la Asociación Americana de Arbitraje. Él es responsable del reclutamiento y entrenamiento de la asociación, y también es consultor y diseña e implementa los sistemas de ADR para negocios internacionales, y la administración eficaz está encargado de las 13 oficinas de la asociación. También es fundador y director del Centro de Asia Pacífico de la Asociación Americana de Arbitraje para resolver disputas internacionales. Ha entrenado árbitros y a mediadores para disputas comerciales y de seguros, tanto en Estados Unidos como en Australia, Malasia, Singapur y Hong Kong. El señor Cooper también ha producido y dirigido muchísimas cintas de video sobre arbitraje, mediación y entrenamiento de árbitros. Quisiera preguntarle, ¿cree usted que el proceso de mediación, que en este proceso de mediación veremos más disputas comerciales internacionales, y cree usted que el aumento de la diversidad de nuestras sociedades y el crecimiento, el aumento de las asociaciones van a aumentar la importancia de esta estrategia? Sí, yo creo que la mediación es particularmente importante para resolver problemas que tienen que ver con interculturalismo. La mediación en Estados Unidos y en Australia, por ejemplo, es muy alentador para nosotros, porque usted conoce, hay un gran crecimiento, un aumento de la mediación, de la utilización de mediación en Argentina, y creo que con esto del TLC y otros acuerdos bilaterales va a haber cada vez más utilización de la mediación en comercio internacional. Señores, muchas gracias. Vamos a empezar con el primer módulo, en el cual el juez Brennan explicará las ventajas y la importancia de utilizar la mediación como un mecanismo de resolución de disputas. Gracias. He servido como juez en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, en la Corte de Distrito durante casi 17 años. Albuquerque tiene una población de 600,000 habitantes y es la sede de este juzgado de jurisdicción general. En este sentido, manejamos casos de ofensas menores, de conflictos conyugales y todo tipo de asuntos civiles, principalmente de daño patrimonial y de conflictos contractuales, así como problemas en el empleo. El día de hoy quisiera compartir con ustedes mi experiencia en el ramo de resolución de conflicto y convencerlos que la mediación es la mejor estrategia que existe para esto, por lo que debe ser considerada siempre como una opción preferente, sobre todo al tratarse de asuntos internacionales. Cuando primero comencé a atender asuntos de resolución de disputas a mi cargo, el único método disponible para ello en nuestra comunidad era el proceso judicial formal. En aquel entonces, los abogados presentaban sus demandas, las cuales entraban a una demorada lista de espera, eventualmente llegando al juez o jurado, quien decidía cómo se resolvería la disputa.
Mientras se llegaba a esto, muchos de los casos se resolvían informalmente entre los abogados. Me comencé entonces a dar cuenta de la verdadera problemática de nuestro proceso judicial. No cabía duda que este proceso era muy caro y demasiado demorado en tiempo. Nos comenzamos a dar cuenta que en los casos en que se reclamaban daños por $25,000 o menos, las partes gastaban más en honorarios de abogados que el valor mismo de su reclamo. Además, el expediente se tardaba más de 2 años para llegar al juez a causa del gran número de casos en la lista de espera. Era muy frecuente que un juez en nuestro condado tuviera hasta 1,500 casos pendientes de atender al año. En California, al inicio de los años 80, se agravó tanto esta situación que pasaron 5 años desde la presentación de la demanda hasta la fecha de la primera audiencia en la corte. Algunos abogados comenzaron a especializarse en obtener extensiones de término, pues al hacer esto, el expediente regresaba al final de la línea de espera y posponiendo hasta varios años la audiencia inicial ante el juez. Fue Voltaire quien dijo alguna vez que 2 cosas terribles le habían sucedido durante su vida. Una era el que se había involucrado en una demanda judicial y que había perdido, y la segunda, el que se había involucrado en otra demanda judicial y había ganado. Sin duda se estaba refiriendo al hecho de que cuando una parte gana, en razón del tiempo que transcurre, los gastos y la energía emocional que se derrama en los litigios, aún el ganador termina siendo perdedor. El prestigiado ex magistrado Wernberger de la Suprema Corte de los Estados Unidos alguna vez dijo: las personas con problemas legales son como las personas con un gran dolor. Lo que buscan es un remedio y lo quieren con la mayor rapidez y el menor gasto posible. Así fue como varios de nosotros involucrados con el sistema judicial nos convencimos que ya era tiempo que analizáramos la viabilidad de otros métodos de resolución de conflicto. Y fue entonces que comencé a explorar el concepto de la mediación. Existen muchas definiciones de lo que es la mediación, pero básicamente se trata de una forma de resolver una negociación en la que una tercera persona entrenada e imparcial interviene a petición de las partes en conflicto para que guíe y facilite el proceso de negociación hacia el logro de un acuerdo que resuelva el problema. Para explicar la mediación, yo utilizo una gráfica con una curva continua que ubica los diferentes métodos de resolución de conflicto disponibles. A medida que escalamos este continuum de métodos, las partes tienden a perder el control sobre el proceso. Esto, por supuesto, es algo que la mayoría de las personas tratan de evitar. La curva comienza con el método conocido como negociación, el cual ofrece el máximo grado de control de las partes, pues se realiza con la comunicación directa entre las partes. Enseguida tenemos el método de mediación facilitada, que involucra a una tercera persona neutral que interviene bajo un esquema no obligatorio para las partes para tratar de lograr una solución al conflicto. Después de esto tenemos el método de arbitraje, en el cual nuevamente se involucra a una persona externa, pero en este caso, esa persona realmente decide cómo se resolverá la disputa. El arbitraje es muy similar al litigio, pero el proceso se puede diseñar y contratar para que sea menos formal y quizá menos costoso que este último. Finalmente, regresando a nuestra curva continua, llegamos al método tradicional de litigio, que históricamente ha sido la forma de resolver disputas en la mayoría de nuestros países, y el cual involucra el llevar el caso a una tercera persona o entidad como un juez o jurado, quien finalmente toma la decisión de cómo se resolverá la disputa. Usted se podrá preguntar, ¿por qué es necesario tener a un mediador? Nuevamente, si vemos nuestra curva de métodos, si la negociación no produce una solución de la disputa, es obvio que las partes no pudieron resolver sus diferencias amigablemente porque probablemente no lograron llegar al punto de identificar y manejar adecuadamente esas diferencias. Se invita entonces a una tercera persona que le presente a las partes una perspectiva fresca e imparcial de los problemas del conflicto, sugiriendo nuevas posibilidades de arreglo. Esto evita que se produzcan consecuencias negativas más allá de la disputa y quizá esta tercera persona podrá actuar como conductor confidencial de información entre las partes sin poner en peligro sus posiciones originales.
Recientemente me involucré en un caso de mediación en el que un convicto demandó a su ex abogado por prácticas profesionales no éticas. Las partes fueron incapaces de negociar sus diferencias y el caso me fue turnado por otro juez de mi distrito. Durante nuestra reunión previa confidencial, me pude dar cuenta que el abogado realmente sí había sido negligente en su labor de representar a su cliente, pero que no estaba dispuesto a admitirlo por escrito por miedo de ser sancionado por la barra de abogados. En consecuencia, llegamos a un arreglo intermedio en el que el abogado verbalmente se disculpó con su cliente y acordó reembolsarle los honorarios que le habían sido pagados. Esto, por supuesto, nunca se hubiera logrado en un proceso judicial formal confrontativo y fue totalmente satisfactorio para las partes involucradas. Así es que, ¿cuáles son las ventajas de la mediación? Yo diría que las principales ventajas son las siguientes. 1. La mediación típicamente resuelve disputas con mayor rapidez y menos costo que otros métodos más formales de resolución de conflictos. 2. La mediación puede ayudar a enmendar relaciones deterioradas entre partes que han intentado otros métodos de manejo de conflicto más confrontativos. 3. Los arreglos con mediación son formulados y decididos directamente por las partes, y por lo tanto, éstas nunca pierden el control del proceso. Y 4. La mediación permite mayor flexibilidad porque las partes proponen directamente sus fórmulas de resolución al conflicto. Debemos hacer notar que la mediación no es un concepto nuevo y que en realidad se ha utilizado en muchas culturas durante siglos. Un ejemplo de esto es la Corte de Paz de la Comunidad Indígena Navajo en Windrock, Arizona, en la cual participé directamente. En esta corte no tienen un verdadero mediador, sino más bien una tercera persona que usualmente es algún líder de esa comunidad y quien preside el proceso. Además de las partes en conflicto, muchas veces están presentes otros líderes de la comunidad, familiares y amigos. En esta corte de paz, siempre se llega a una solución que todas las partes aceptan y acuerdan formalmente. Las partes deben cumplir con dicha solución debido a la tradición y presión de la comunidad. Este procedimiento ha funcionado exitosamente con los navajos durante muchos siglos. Después de estudiar detenidamente cómo aplicar la mediación como estrategia de resolución de disputas, decidimos experimentar con este enfoque en la Corte de Distrito del Condado de Bernalillo, Nuevo México, propiciando que todos los casos de conflictos familiares y de vecinos se resolvieran con mediación. La mediación se hizo obligatoria para casos de divorcios y custodia, y en nuestra Corte Metropolitana requerimos a las personas involucradas en conflicto de vecinos a participar en un proceso de mediación. Decidimos concentrarnos inicialmente en ese tipo de casos porque las partes requieren de comunicación constante directa una con la otra, y sentimos que este método era el mejor para ayudar a mantener esa comunicación. Durante los primeros 10 años, el 68% de todas las disputas se resolvieron con mediación. En 1988, instituimos para todos los casos civiles una forma de mediación que llamamos mediación facilitada. Este procedimiento es un derivado de la mediación en el que la tercera persona neutral se involucra más intensamente en la promoción del arreglo. Establecimos un periodo de una semana durante el cual todos nuestros casos civiles eran asignados a personas designadas como facilitadores, quienes reunían a las partes en un ambiente informal para sensibilizarlas hacia el análisis y solución de sus diferencias. Pronto nos dimos cuenta de que casi el 75% de todos los casos se resolvían en esa primera reunión de arreglo o poco tiempo después. De 1988 a 1995, la Corte de Distrito ha referido miles de casos a este procedimiento de facilitación de acuerdos, y la mayoría de ellos se han logrado solucionar con un arreglo de satisfacción para todos. Para evaluar objetivamente este procedimiento, hemos enviado cuestionarios a las partes involucradas en estos casos. Aunque algunos no llegaron a la solución de su disputa, por lo menos el 95% de los casos, las partes dijeron que había sido una experiencia muy positiva
y que buscarían utilizarla nuevamente para intentar un arreglo. Si comparamos este elemento de satisfacción con el que se genera en un litigio, es entendible por qué muchos de nosotros que estamos involucrados en el sistema judicial nos hemos ahora comprometido a promover el proceso de mediación. Como juez, he participado en muchísimas mediaciones en años recientes. Yo trato de no hacerlo con los casos que llegan formalmente a mi juzgado, porque pudiera requerirme conocer cierta información confidencial de las partes, pero sí he tomado cientos de casos de otros jueces en nuestro distrito. Yo les puedo decir a ustedes, sin lugar a duda, que la satisfacción de las partes que se obtiene a través de la mediación es muy superior a la que se logra a través del litigio formal. Recuerdo con vividez en un caso de mediación que manejé en el que un hombre había perdido una pierna consecuencia de un accidente y no había podido negociar un arreglo con su compañía de seguros. El día de nuestra primera conferencia, esa persona pudo exponer con amplitud su relato de su accidente al representante de la compañía de seguros, intercambiando puntos de vista y eventualmente llegando a una solución intermedia aceptable. Al retirarnos todos, el accidentado se me acercó y comenzó a llorar, agradeciéndome por el procedimiento utilizado y la solución lograda. Me dijo que este procedimiento le había dado la oportunidad de hablar abiertamente y decir lo que sentía, y que aunque no había obtenido lo que hubiera querido, por lo menos recibió lo que sentía que era suficiente para él pudiera vivir dignamente. Se le permitió lograr esto en una forma que le ahorró tiempo, gastos y penas innecesarias. La falta de formalismo permite que este procedimiento se pueda conducir fuera de la vista pública y con completa confidencialidad. Esto ciertamente beneficia a todas las partes. Cada vez más se ha venido popularizando las ventajas de la mediación sobre litigio, tanto entre abogados como entre profesionales en general. La revista de la Asociación Americana de Abogados del mes de agosto de 1996 publicó recientemente los resultados de una encuesta entre abogados por todo Estados Unidos, encontrándose que el 51% preferían la mediación sobre litigio para resolver disputas, mientras que solo el 31% prefería el litigio. Cuando se trató de escoger entre litigio y arbitraje, el 43% prefirieron el litigio y el 31% el arbitraje. Yo considero que esto se debe probablemente al hecho de que muchos de los arbitrajes terminan generando varios de los problemas que las partes sufren durante un litigio. Por todo lo anterior, yo les puedo asegurar que el proceso de mediación es el mejor camino para resolver conflictos. Y en el caso de disputas internacionales, es particularmente importante seleccionar a un mediador que no solo se haya capacitado en mediación, sino que también tenga conocimientos relativos a los antecedentes culturales, políticos y económicos de las partes en el conflicto. Es importante que todos ustedes que realizan alguna actividad profesional o empresarial y que buscan lograr soluciones a sus conflictos con rapidez y a bajo costo, generalmente incluyen cláusulas de mediación en sus contratos. En caso de que esta estrategia no tenga éxito, pueden utilizar enseguida algún proceso más formal, como el arbitraje y el litigio, para resolver el conflicto. No hay otra voz de autoridad mayor en este país que la del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, quien hace muchos años dijo, desaliente el litigio, convenza a sus vecinos a negociar cuando se pueda, hágales ver cómo el ganador formal de un litigio seguido es en realidad el perdedor en gastos y pérdidas de tiempo. A mí me tomó muchos años para descubrir este método superior de conflictos, por lo que los conmino hoy a ustedes a hacer uso de este valioso recurso de buena voluntad internacional. Gracias. Gracias, señor juez Brennan. Antes de empezar nuestra primera sesión de preguntas y respuestas, continuaremos con el módulo número 2. En el que el señor Cooper nos dirá cómo prepararnos para la mediación. Gracias. Quisiera comenzar por decirle algunas cosas sobre la organización de la cual soy vicepresidente ejecutivo, la cual es conocida como Asociación Americana de Arbitraje. También soy el coordinador de mediación a nivel nacional en Estados Unidos. Mi asociación se fundó en 1926 como una entidad privada no de lucro dedicada a la promoción y mantenimiento
de procedimientos justos e imparciales de resolución de conflicto extrajudiciales como una alternativa al medio tradicional de litigio. Durante los últimos 70 años, nuestra buena imagen de administración eficaz y neutral del proceso de resolución de disputas se ha extendido por todo el mundo. En 1995 se solicitaron a nuestra asociación más de 2.500 casos de mediación. Esto además de 59.000 arbitrajes que fueron atendidos en ese año. Lo que esto nos dice sobre la utilización en este país de métodos alternos de resolución de conflicto es impresionante. Estos 62.000 o más casos representan una tercera parte de todos los casos civiles presentados en todas las Cortes Federales de Distrito de Estados Unidos. Ya sea durante la conducción normal diaria de su negocio o al tener los primeros indicios de un conflicto, cualquier buen administrador debe ser preparado para aprovechar las ventajas de una mediación. Los beneficios de este procedimiento como herramienta administrativa incluye el hecho de que nos permite prepararnos, tener control de proceso, flexibilidad, autodeterminación, mayor comunicación y el ahorro de tiempo, dinero y energía, por lo que cualquier profesional debe saberlo manejar eficazmente. Hacia el final de este programa explicaremos cómo se pueden lograr estos beneficios en el caso de un conflicto internacional con suficiente preparación y manteniendo control, flexibilidad, autodeterminación y buena comunicación entre las partes. En la actualidad existe cierta controversia entre abogados, mediadores y consultores sobre si se deben incluir cláusulas de mediación previas a un conflicto dentro de los contratos comerciales. Aunque la mediación se ha utilizado por mucho tiempo en problemas laborales y casos de conflicto familiar, es un método relativamente nuevo en disputas de tipo comercial, de construcción, de seguros y otros. Lo común ha sido el proponer la mediación como alternativa solo hasta después de haber surgido un conflicto. Puesto que la mediación es un proceso de consenso y no obligatorio en el que las partes pueden retirarse en cualquier momento, muchos creen que una cláusula de mediación previa al conflicto es innecesaria. Sin embargo, una cláusula de mediación de este tipo tiende a ser extremadamente valiosa a las partes porque asegura que por lo menos éstas tengan la obligación de sentarse en una misma mesa para darle oportunidad a que este método les funcione. Si se le da esta oportunidad a la mediación, la tasa de estadística de probable éxito es muy alta. Más del 85% de las mediaciones comerciales conducidas por la Asociación Americana de Arbitraje terminan en arreglo, generalmente con grandes ahorros de gastos judiciales. Es una premisa generalmente aceptada que la mediación funciona muy bien. Muchos mediadores experimentados y organizaciones de mediación han observado que la parte más difícil de un proceso de mediación es lograr que las partes acepten que existe cierta probabilidad de un arreglo y que las partes y sus asesores acepten intentar una mediación. Aunque esto pudiera parecer raro, sobre todo dada la alta incidencia de éxito de la mediación, existe una explicación del por qué suele darse este titubeo. La mediación es siempre un proceso desconocido para el que nunca lo ha manejado. En momentos de tensión o estrés, lo cual suele suceder cuando uno se involucra en un conflicto, cualquier individuo tiende a reaccionar con mayor agresividad a lo desconocido. Los archivos de muchas agencias de mediación y mediadores privados están llenos de casos que comprueban que las partes o abogados ya familiarizados con la mediación tienden a utilizarla repetidamente. Muchas personas, hasta aún los abogados experimentados, tienden a no proponer pláticas de arreglo con el contrincante. El que primero cede en una disputa tiende a ser considerado el débil y visto como una persona fácil de doblegar. Las partes en un conflicto tienden a interpretar que una propuesta de mediación se hace por miedo o pánico y que por esta razón debe evitarlo. Existen dos posibles soluciones a esto: introducir una cláusula de mediación previa al conflicto o contratar a alguna organización especializada en mediación para buscar un arreglo de manera profesional. Estas dos soluciones se pueden combinar para crear una poderosa herramienta que establezca un ambiente propicio para generar soluciones creativas a casi cualquier conflicto local o internacional. El Centro de Arbitraje